Nos encontramos en Hacienda El Rosario, la única en su tipo en realizar la matanza de chivos, para el Festival del Mole de Caderas aquí en Guajuapan de León. Hacienda El Rosario se encuentra ubicada en la agencia de Santa María, Xochitlapilco, Guajuapan de León, en donde se realiza la tradicional matanza de chivos desde hace más de 100 años. Así lo señaló el dueño de la hacienda, Fernando Maza Santibáñez. Seguimos aquí con lo de la tradición de la matanza, seguimos matando los chivos. Hacemos esta tradición cada Octubre de cada año. Hacemos esta tradición, del 15 a, al 8, 10 de, de noviembre hacemos esto. Masa Santibáñez comentó que, como cada año durante el festival de mole de cadera, se matan alrededor de 8 mil chivos, ya que la mitad de la producción la envía a Puebla, lugar donde también se lleva a cabo la temporada del mole de caderas. Toda la producción de todo lo que es el chivo, las costillas, el chicharrón, las ubres, lo que hace el espinazo, las caderas, todo ese producto se va para la ciudad de Tehuacán y Puebla. Yo entrego allá en restaurantes y clientes que tengo de años que trabajaron con mi papá también, personas ya mayores que todavía viven. Yo les entrego todo el producto de lo que es relacionado a esto de la... Cabe destacar que con esta tradición se brinda empleo a alrededor de 300 familias, provenientes de las comunidades Vistahermosa, Santiago, Cacaloxtepec y Zapotitlán. Es así como terminamos el recorrido de la Hacienda El Rosario, con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colinas.